Moi vin annonce nou ke cyclone nan a fait bel dégâts en République Dominicaine. Veye moun ka viv Saint-Domingue yo. Bonjour, bonsoir, bénédiction avec nous tout. Bienvenue sur channel 100% naturel. La Michel vin avec yon l'autre vidéo pour nous. Même regarder vidéo a, si vous abonnez déjà, merci. Invitez quelques amis ou famille ou sur channel lan sou pou ko abonné. M'ap invite ou fè sa kounya. Cliquez sur petit cloche pour capable toujours jwenn nouveau vidéo myo. J'en entendais à mes amours, cyclone nan a fait dégâts. La beauté machine, l'homme dit la beauté machine nan. La pluie a venu avec vent et puis gen côté tout qui gen de l'eau. La beauté machine et de l'eau a même arrivé monter pont en République Dominicaine. Qui donc ou même qui était dans Saint-Domingue, qui était en République Dominicaine, qui était dans Campo, tant pour Sabana, gen l'autre côté dans Campo. C'est pas seulement dans Campo, gen dans capitale là même, gen quelques côtés qui dangereux. Fais prix dans Chérimio. Moi ba laisser nous tendre pour un pile monde qui parle espagnol pour capable tendre gens cyclone là a démarré et gens l'a fait des gars dans Saint-Domingue. La tormenta tropical Isaías está en este preciso momento azotando todo el sur de Puerto Rico. Amenaza con convertirse en huracán en el trayecto de República Dominicana a Estados Unidos. Hoy les traigo todas las orientaciones que necesitan saber de todo el trayecto y todos los daños que ha causado en Puerto Rico y podría causar en la República Dominicana y Estados Unidos. Además de unas declaraciones muy importantes del ingeniero Osiris de León y todas las informaciones sobre el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Ahí podemos observar todo el trayecto de la tormenta tropical Isaías, quien ha iniciado en las islas del Caribe y hoy azota fuertemente a la isla de Puerto Rico. La tormenta llegará con mucho más fuerza a la República Dominicana debido a que el sur de Puerto Rico tiene aguas más cálidas y por lo tanto tiene mayor intensidad de vapor de agua y sus vientos pronostican subir la velocidad al llegar a la República Dominicana y por lo tanto convertirse en una mayor tormenta tropical con posibles posibilidades de convertirse en huracán y llegando a los Estados Unidos afectando principalmente a toda la Florida y a los demás estados que están cerca. Ahora les voy a mostrar las declaraciones que acaba de dar el ingeniero Osiris de León en el programa El Show del Mediodía, donde explica todos los detalles y todos los pronósticos que se esperan en las próximas horas de la tormenta tropical Isaías. Desde ayer tenemos un disturbio tropical que estaba en aguas abiertas y frías del Océano Atlántico, pero ya desde las 7 de la mañana de hoy está dentro del Mar Caribe. Aguas un poquito más cálidas, impactó bien tempranito en la parte sur de la isla de Dominica, que está al sur de Guadalupe, y desde ahí hizo una pequeña inclinación hacia abajo, hacia la izquierda. Por tanto, la proyección original que se tenía en el día de ayer de que podía impactar tangencialmente en el área de la provincia de la Altagracia y hacia Samaná ha bajado un poco. Eso la proyecta a estar impactando el territorio nacional entre la zona de La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, todavía indefinido. Todavía indefinido por el hecho de que todavía tú no puedes definir cuál es el área central con precisión, porque está desorganizado, está informal, está anormal. Y hasta que no tome el correcto giro circular que pueda definir el centro, y entonces tú poder decir exactamente este es el centro y esta es la trayectoria. Pero hay que prepararse. Déjeme hacerle una preguntita, Osiris. Joana, si tú me ayudas. Cuando usted dice que está desorganizado, es esto que vemos aquí, como que claro. No. Fíjate que está errático, tiene bandas sueltas. Tú no puedes hacer un dibujo preciso del área de rotación, del área de circulación. Por eso no ha logrado desde ayer entrar a la categoría de tormenta, porque como los vientos son erráticos, no le da la facilidad del giro. Y cuando usted dice sobre las posibles trayectorias, esto era lo que le llamamos los modelos de espagueti, ¿verdad? Exactamente. Son todas estas trayectorias. Cada línea aquí responde a un modelo de trayectoria distinto, de un centro distinto, sea una universidad, sea uno de esos modelos
que están establecidos, por ejemplo, la Universidad de Colorado, la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el Centro de Huracanes de Miami, todo el mundo establece un modelo en base a dos cosas. Primero, la historia ciclonológica en la región para esa fecha. Y segundo, condiciones de presión y de temperatura en la superficie del mar en el momento actual. Eso es lo que te define. ¿Qué pasó con Gonzalo, por ejemplo? ¿Por qué se fue? No, dije que perdió las elecciones. Sí, después que perdió las elecciones. Porque encontró una banda de baja presión. Ahí se cayeron esas líneas de espagueti que tú planteas. ¿Por qué? Porque esas líneas estaban proyectadas solamente en función de lo que era la historia ciclonológica. Gonzalo encontró una banda de baja presión de apenas 1.011 milibares en la costa norte de Venezuela y por ahí se fue. Ese caso ahora es distinto porque tú tienes un disturbio tropical que está siendo empujado por una masa de viento y lo empuja en dirección hacia el noroeste. Eso quiere decir que para la tarde de hoy va a estar en el sur de Puerto Rico. Ya para la medianoche de hoy, tú vas a estar sintiendo cargas de viento en la provincia de la Altagracia, provincia de La Romana, provincia de San Pedro, en el Distrito Nacional, y eso se va a acrecentar, se va a acentuar, se va a fortalecer en la medida en que entre la madrugada de mañana y todo...